dirán ustedes? Indudablemente que lo que nos está empezando ya más que preocupar es qué va a pasar en 4 semanas más, 20 y tantos días más. El concepto de elegir quién va a ser su candidato a presidente, quién va a ser su candidato a diputado, porque no hay candidato a senador en la quinta región, quién va a ser su candidato a CORE. Y por lo tanto, hoy día nuevamente conversaremos con un candidato. Él es candidato por el Distrito 6, él es candidato por el Bloc Ex Concertación, ya no me acuerdo ni cómo se llaman los bloques, él es Nelson Venegas, ex alcalde de Calle Larga. ¿Cómo está, don Nelson? Así es, Rodrigo, soy del Nuevo Pacto Social, por el Partido Socialista específicamente. Ya. Bien, aquí estamos. Estamos optimistas, estamos nerviosos. Yo nunca había sido candidato a diputado. Había sido 5 veces, tengo 5 candidaturas ya en mi cuerpo. Pero diputado es otra cosa. Entonces, ¿pero cuánta gente vota en Calle Larga? En Calle Larga votan como 9.000 personas más o menos. ¿Cuánta gente vota en el distrito? Casi 800.000, imagínate. Otra cosa con guitarra. Sí. Son 26 comunas, y comunas tan diversas, tan distintas las unas de las otras. Por ejemplo, nosotros aquí vivimos a los pies de la cordillera. Después, por ejemplo, tenemos que ir a La Ligua, que tiene Los Molles, que tiene mar. Después vamos a Limache, Olmué, Petorca. Cada una son tan distintas entre sí. Yo creo que es súper complicada la manera como se encuentra el distrito. Este es un medio en el cual a usted, a lo mejor lo conocerá gente que no lo conoce, salvo la provincia de Petorca, en todas las demás provincias y en todas las demás ciudades donde usted es candidato, nuestro canal llega. Así que partamos probablemente dijo que era el Partido Socialista, pero ¿de cuál socialista? ¿De los socialistas que como la Clementina o la Maya están con Boric? ¿O de los socialistas que no dicen, o de los socialistas que a regañadientes dicen que están con Villana Robote? Yo soy de los socialistas que cumplen los compromisos, estimado Rodrigo. Nosotros nos sometimos a una primaria, nosotros perdimos la primaria en Calle Larga. Paula Narváez sacó el 70% de la votación. Sin embargo, perdimos a nivel nacional, y si uno se somete voluntariamente a ciertas reglas del juego, tiene que saber perder y dignamente cumplir con la palabra empeñada. Yo creo que es súper importante eso, sobre todo en tiempos donde la política está tan deslegitimada, creo que, porque de verdad que está demasiado deslegitimada, y entonces yo creo que partir por cumplir los compromisos suscritos voluntariamente. Eso es lo que decía Sichel, cumplir la palabra empeñada, pero que a él le está pasando la cuenta de que la derecha no lo ve de la derecha, al parecer, que él es muy de centro, más de centro, es demócrata cristiano, y se está quedando un poco solo. Y yo siento que el Partido Socialista, con la figura de Maya Fernández Allende, la única nieta del expresidente Salvador Allende que está en la política, la candidatura de Boric se fortalece del lado de los socialistas. Yo siento que le da mucho énfasis a una militante del Partido Socialista, que está bien que sea la nieta del presidente, pero el Partido Socialista no es un partido que genere aristocracia. Por más que tengamos todos los socialistas cariño por el presidente Salvador Allende, aquí somos todos iguales. Y de hecho, la hija del presidente Allende está por cumplir el compromiso. Y yo creo que la dirección y la base socialista, en su gran mayoría, en su casi... Okay. Gran mayoría está por cumplir el compromiso, estimado Rodrigo. Lo que pasa es que a veces, claro, se pincha el personaje de Maya Fernández, pero Maya Fernández, por ejemplo, postuló un cargo de dirección nacional del Partido Socialista para ser presidenta del partido y perdió. Okay. Entonces, vamos a la candidatura, entonces, de Yana Robot, a la candidatura, a su eje programático, a lo que ella representa, a su importancia como líder para ser electa presidenta. ¿Usted qué fortalezas le ve comparativamente con los demás candidatos, si pensamos también en Meo, Artés y, por supuesto, en Boric, que es el que va adelante? Yo considero que Yana Proboste tiene un mérito tremendamente importante. Primero, es mujer. Segundo, es descendiente de pueblos originarios.
cuestión que sería inédita en nuestro país. Si bien es cierto, ella de la Democracia Cristiana tiene una visión bastante progresista dentro de su propio partido, más progresista que incluso algunos militantes de nuestro propio Partido Socialista. Ella ha estado detrás de las grandes reformas estructurales que la gente del progresismo siempre ha anhelado. Ella es senadora y fue elegida senadora con una alta mayoría, me parece que es la primera mayoría a nivel nacional. No, después Chaguán está, pero es una mayoría contundente. Es una persona que tiene carisma, que tiene oficio, que ha sido ministra, que tiene una trayectoria y sobre todo que es sencilla y es humilde. Yo creo que es una cuestión que de verdad es muy explotable. Yo siento que ella tiene un carisma muy fuerte y una conexión con la sociedad muy, muy potente, que lamentablemente no se le está dando la posibilidad simplemente que la ejerza, pero si ustedes me preguntan, ella para mí representa una situación, una raigambre mucho más popular que otras candidaturas, como por ejemplo, o sea, la de Boric, que son incluso más aristocráticas que la nuestra. Pero no un problema de aristocracia, es un problema de quién es más de izquierda, ¿la Yasna Probote o el señor Boric? O sea, es que eso es tan relativo, pero yo sé que Yasna Probote es una persona de izquierda, una persona de centro izquierda. Y que, ¿izquierda y que o demócrata cristiana? ¿Cómo es el cuento? ¿Es de izquierda o demócrata cristiana? Lo que pasa es que tú sabes que dentro de la democracia cristiana existen distintas vertientes. Y dentro de la democracia cristiana existen, por ejemplo, sectores que son casi de derecha. ¿Ah? Porque, por ejemplo, no vamos a decir, por ejemplo, que Ignacio Walker no era un representante fidedigno de prácticamente lo que era ser de derecha. En las antípodas de esa situación de Walker está Yasna Probote, que definitivamente tiene opciones y siempre la ha tenido, que son de mucho más de izquierda y sobre todo mucho más populares, mucho más progresistas, en todas las vertientes de las cosas. Entonces, en términos programáticos, yo siento que existen muchas coincidencias con el Partido Socialista, más allá de que ella sea militante del Partido Demócrata Cristiano. Pero aparte de eso, hay que señalarlo categóricamente, la Democracia Cristiana, cuando nosotros los socialistas levantamos la candidatura de Michelle Bachelet, la Democracia Cristiana se sumó a nuestra candidatura. Entonces yo veo que hay que tener cierto grado de reciprocidad también en el actuar. Si ellos apoyaron la opción de Michelle Bachelet, no entiendo por qué nosotros no deberíamos apoyar la opción que nació de una consulta ciudadana donde los socialistas fuimos literalmente derrotados. Ahora, ¿cuál es, cree usted que es la razón por la cual en la encuesta no pesca o no cree en las encuestas que están diciendo? En las encuestas, en los últimos 30 días se ha producido un fenómeno muy extraño, y el fenómeno es que lo que hace 60 días, al parecer, cuando no se definía, estaba por definirse, 70 días, que Yasna Probote iba a no ser candidata, Probote era muy, muy querida por la gente, tenía un gran afectio societate, digamos, de la sociedad chilena, pero resulta de que dejó de ser presidente del Senado, entró a la pelea, digamos, se metió al ruedo, y en el ruedo, con los foros, le fue no tan bien, tampoco le fue tan mal, pero al final, por lo que dice la encuesta, el señor Boric y el señor Kast la llevan. ¿Qué piensa usted de ello? Mira, yo no quiero caer en los lugares comunes respecto al tema de la encuesta. Yo de verdad no le doy mayor mérito. Y yo sé que todos los que son derrotados en la encuesta dicen lo mismo, pero de verdad es lo que yo siento de mi vivencia personal. Por ejemplo, yo estoy haciendo campaña para ser diputado y yo recorro los distintos lugares, he hecho mucho puerta a puerta, mucho terreno, y te voy a decir una cuestión que resulta mucho más alarmante todavía. Yo ni siquiera siento que exista clima electoral. Mucha gente ni siquiera sabe que vienen elecciones, que hay elecciones presidenciales. Claro, como nosotros siempre participamos de la política y estamos un poco ensimismados con esa situación, entendemos que prácticamente todo el mundo está en esta vorágine. Pero les quiero señalar que en definitiva mucha gente ni siquiera todavía sabe que vienen elecciones, sabe, por ejemplo, que se va a elegir presidente, que se va a elegir core, que se va a elegir parlamentario, ni siquiera saben la fecha. Yo he hecho puerta a puerta y la gente pregunta, y bueno, ¿y cuándo son las elecciones? Entonces lo que siento yo es que todavía queda mucho tiempo. Yo sé que 4 semanas, hace años atrás, antes de una elección, era prácticamente la final, era llegar al término. Pero hoy día, con la inmediatez de las comunicaciones, con las relaciones tan directas y cómo se producen los acontecimientos en terrenos políticos que son tan licuosos, tan líquidos, yo creo que pueden pasar muchas cosas en un periodo de
de 25 días. Fíjate, por ejemplo, que hoy día se está cayendo la candidatura de Sichel, y yo dudo que mucha gente que iba a votar por Sichel vaya, por ejemplo, a votar por Kast. Lo ven a Kast como una persona demasiado de derecha. Entonces yo creo que esa gente que inicialmente iba a votar por Sichel porque veía que él tenía posibilidad de éxito, yo creo que se puede ir una cantidad importante de ese electorado a la candidatura de Yana Proboste. Bueno, a mí me cuentan una cosa distinta. Me cuentan, por ejemplo, de que en poblaciones, gente que habitualmente votaba Concertación o votaba a izquierda, gente capaz de votar por el señor Kast. Pero yo no quiero entrar en eso, yo quiero entrar en los números. Ayer estuve en un conversatorio que me invitan a ver unas tesis de unos alumnos de una prestigiosa universidad del área de la ciencia social, y en un cuadro que ahí apareció un cuadro de un departamento de estudio que tenía que ver con temas electorales de la Universidad Católica de Santiago, una prestigiosa universidad. Y ese cuadro señalaba de que desde 1900, fines del 80, desde 1989, la primera elección parlamentaria de la nueva época democrática, hasta la fecha, la baja de participación es del 80 y tantos% al 40 y tantos%. Y lo que se presume, lo que se estima, es que con suerte se va a llegar al 50% con este voto que no es obligatorio. En ese escenario, ¿usted está todavía optimista de lo que significan estas elecciones presidenciales? No, yo no estoy optimista. Partí señalando que yo estoy en una situación que me ha tocado ver mucho enojo de la gente con la política. Ahora que yo he salido hacia otros terrenos, siento que el nivel de desencantamiento, el nivel de molestia que existe de parte de la ciudadanía hacia la política, hacia los que ejercen la política, es demasiado fuerte, es demasiado agresivo. Yo siento que nosotros estamos en una crisis de representatividad, en una crisis de legitimidad de nuestros representantes muy profunda. Y eso yo lo veo no de manera optimista, todo lo contrario, lo veo de manera bastante preocupado, porque siento que la política es necesaria, si alguien tiene que gobernar los países. Y entonces cuando la política pierde legitimidad, quienes gobiernan pueden ser o los poderes económicos o el poder de las armas. Entonces es necesario represtigiar o volver a poner en el lugar que corresponde la política, y yo siento que evidentemente eso no está ocurriendo. E incluso siento que es bastante injusto porque, por ejemplo, esto es como en todos los órdenes de la vida. Existen políticos buenos, políticos malos, curas buenos, curas malos, médicos buenos, médicos malos. Entonces parece que aquí a todos se les mete en el mismo saco, y yo, por ejemplo, por el historial de alcalde que tengo, yo no por nada sacaba el 83%, porque había una consecución de obra, una entrega que la gente me respaldaba con su votación. Y de repente salgo hacia otro lugar y siento que a mí también me echan en el bolso, en este bolso grande de los políticos, del desencantamiento, pero ese desencantamiento existe y tenemos que hacernos cargo, okay. Estimado Rodrigo, tenemos que hacernos cargo de esa situación y de esa crisis. Pero que es difícil, digamos, es más fácil ser el mejor alumno en un curso de 5 que en un curso de 1000. Es decir, la proporcionalidad de los pocos habitantes que tiene la comuna de Calle Larga, en que usted tiene la posibilidad, que usted lo conocieron en varios periodos, fue el más votado, usted tiene que conocerlo en la región. Entonces, sé que quiere ser diputado. Y el concepto es eso, o sea, le alcanzará el tiempo a usted y a otros que quieren ser. Por ejemplo, cosa que a la gente le gustaría hacer. Si usted fuera, usted es abogado, además, por lo tanto, la pregunta es muy importante, creo, para la gente que no me escucha. Usted es abogado. Hay una ley del cuarto retiro en que está diciendo la ley, se está proponiendo un proyecto de ley, de que se le pegue un manotazo a las rentas vitalicias. Gente que está hoy día en una renta vitalicia, en una compañía de seguro, la compañía de seguro, no quiero nombrar a ninguna, para no ser, pero algunas han anunciado ya algunas demandas en relación a la eventualidad de la expropiación de estos fondos, en que el particular se los entrega a la compañía de seguro para que la compañía le pague una renta por toda la vida de él. Si usted tuviera que votar, usted hubiera sido parlamentario y estuviera yendo a la reelección, ¿cómo votaría este cuarto retiro?
Cuarto retiro, yo estaría votando a favor del cuarto retiro, Rodrigo. Yo he pensado mucho al respecto. Evidentemente no es una decisión que uno quisiera. Y eso tengo que decirlo. Yo sé las complicaciones económicas, tengo al tanto de la situación que se está viviendo, producto también de que nosotros estamos importando una inflación que ¿Qué le viene desde afuera. contesta? ¿Qué le contesta usted al que tiene una renta vitalicia, que está con un Es que el contrato con caso. una compañía de seguro y que dice, oiga, pero ¿cómo este señor va a votar a favor, digamos, lo que me puede significar a mí y que no son pocas personas? Lo que pasa es que tú me preguntaste por el cuarto retiro. Yo creo que la situación de las ¿cómo se llama? De las compañías de seguro, yo veo ahí en términos legales que es un poco, o sea, bastante más complejo, porque ahí ya se encuentra realizado un contrato. Y entonces es un contrato aleatorio Entonces, ¿cómo va a donde. votar a favor de una cosa que en No, su pero yo. texto lleva una No. ilegalidad? Tú me estabas preguntando por el cuarto retiro. La ley lo, la, ¿Cómo? es que la ley del cuarto retiro establece dentro de este cuarto retiro aquello. Por lo tanto, si usted fuera a votar aquello, está votando una cosa o la otra, salvo que los arreglos ahora se vuelva la razón y se corte. Bueno, yo votaría a favor de la ley del cuarto retiro. Yo estimo que en este momento es absolutamente necesario para mucha gente. A nadie se le está obligando a retirar el dinero, Rodrigo. La gente que lo va a retirar es gente que lo necesita. No es gente irresponsable que se quiere comprar una tele con el tema. Yo creo que hay que entregar esa autonomía un poco a las personas, porque si lo están retirando es porque efectivamente lo están pasando mal. Y yo te quiero señalar, por ejemplo, al respecto, que a mí me he tratado de meter mucho en esta situación. Si tú te das cuenta, por ejemplo, las personas más vulnerables están recibiendo aportes del Estado, o tienen el IFE, o tienen bono, cosas por el estilo. Las personas que tienen más recursos tampoco tienen grandes problemas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esa gran cantidad con la cual siempre se ganan las elecciones y que todos hablan de la famosa clase media, que hoy día no tiene ningún apoyo prácticamente de parte del Estado y que muchos creen que porque ya la pandemia está un poco en retirada, se pueden volver a insertar nuevamente en términos laborales y pueden empezar a ganar, siendo que están absolutamente endeudados? ¿Quién se está acordando de esa gente? Entonces, si tú me preguntas, para mí esto no es lo óptimo en ningún caso, pero la gente que está en esa situación, incluyéndome yo como abogado, está viviendo una situación súper compleja. ¿Tú crees, por ejemplo, que un abogado tiene la posibilidad de recurrir a algún beneficio de parte del Estado? No tiene ninguna. Pero resulta que a los abogados no ha bajado ostensiblemente la cantidad de casos porque Chile está en una situación complicada aún. Y entonces todavía la economía como que no empieza a andar y entonces hay una cantidad importantísima de personas que son profesionales de cualquier orden o que son pequeños empresarios o medianos empresarios que no tienen ningún apoyo de parte de ningún lugar y que lo están pasando mal y que saben que tienen una cuenta de ahorro y por lo menos pueden disponer de esa cuenta de ahorro por mientras tanto. No se trata de actuar irresponsablemente aquello, pero entregarle esa decisión a la gente, si es que la gente lo necesita, lo retirará. Pero no puede ser que gente que lo está necesitando esté pensando o se le estén trabando esas circunstancias, sabiendo que tiene el dinero que siempre le dijeron que era suyo y ahí inmovilizado y pasándolo súper en situaciones sumamente complicadas. Yo por eso he optado por este tema. No es una. Yo siento que sea, si nosotros nos vamos esencialmente a la teoría, yo, claro, yo estoy de acuerdo con lo que piensan los grandes economistas que se juntan a ver en las oficinas los grandes números y que señalan de que esto no es posible, de que esto va a generar inflación, de que la inflación va a hacer que suban las tasas de interés y que si las tasas de interés suben van a bajar los créditos hipotecarios. Está bien, todos sabemos lo que teóricamente pasa, pero ¿qué le decimos a la gente que en estos momentos no tiene nada y que lo está pasando pésimo y que tenía antes por sus ingresos un nivel de deuda más o menos grande y que hoy día tiene que responder a esas deudas que son grandes porque sus ingresos eran mayores y que hoy día no tienen ninguna ayuda y que todavía están viviendo los efectos de la pandemia? ¿Los vamos a dejar así nomás? Y lamentablemente, este gobierno no le ha dado una solución a un segmento importante de esa población, que es precisamente la que hoy día podría estar aspirando a sacar el cuarto retiro, porque la gente que tiene menos recursos ya los retiró. Ya los retiró y están recibiendo otro tipo de beneficio, Pero pero ahí, esta otra cantidad de personas. en todo ese argumento, señor Venegas, hay una tremenda contradicción, porque es decir, claro, nos tenemos que tirar la dismo nomás, porque es la única alternativa. Es decir, cuando aquí quizás la forma no debería ser ponerse duro con que el gobierno continuara con las ayudas económicas hasta que esto se estabilizara y que las estructuras, formas en que el Estado puede aliviar la carga de la gente
se mantenga o se mejore, inclusive, qué sé yo, se den condonaciones tributarias, de patentes, de una serie de cosas para los pequeños medianos, se den más créditos para la gente a largo plazo, es decir, y con tasa baja, en fin, se pueden buscar formas, pero todo el mundo, desde Mario Marcel, prestigiado socialista, presidente del Banco Central, dicen que esto es una locura y usted lo votaría así. Bueno, no lo entiendo. Es que yo no estimo que sea una locura, estimado Rodrigo, porque yo siento que Marcel saca ciertas cuentas económicas que él no ve o que él no visualiza en la realidad concreta. Porque yo le pregunto a la gente, por ejemplo, que está viendo este programa, si usted no tiene nada en este instante, si usted no tiene nada, y usted tiene deudas que contrajo cuando habían buenos tiempos, ¿ah? Usted contrajo deudas, por ejemplo, que estaban de acuerdo a los ingresos que tenía antes, y esas casas los están demandando a usted, y usted está recibiendo llamadas telefónicas, y usted no tiene ningún ingreso, y usted sabe que tiene una cuenta de ahorro que es su dinero, ¿qué hace? Entonces, yo creo que hay que terrenalizar de repente las cosas. Insisto, yo creo que muchas veces se hace política desde arriba sin saber lo que existe en la realidad concreta. Y evidentemente no vamos a llegar a un acuerdo, pero es que yo estoy hablando desde lo teórico. Yo quiero que la gente lo conozca a usted y que si la gente decide votar por usted, digamos, sea por las cosas que usted piensa. No deben quedar más de 4 o 5 minutos. Me interesa un par de cosas sobre los diputados. Representan un sector. Usted representaría un sector que va desde el límite con la comuna de Viña del Mar hasta el límite con Argentina hacia un lado. Y hay N cuestiones que son problemas comunes y algunos son más bien centralizados. Una cosa cortita, digamos, que creo que es bueno, la única que le alcanzo a contar en este tiempo. ¿Cree usted que la estructura de regionalización de la región ayuda a que a la gente de su distrito esté todo en una misma región o ayudaría a cortar la región en dos, como lo proponen algunos, crear una nueva región de Aconcagua? Bueno, yo soy presidente de la Corporación Aconcagua Región. Aparte de eso, cuando fui presidente de la Asociación de Municipalidades de la Aconcagua, El primer artículo del estatuto de nuestra corporación señala que la finalidad es la creación de la región Aconcagua. ¿Y por qué? Básicamente por lo mismo que tú estás señalando, Rodrigo. Resulta que aquí nosotros tenemos problemas diversos y distintos a los que ocurren, por ejemplo, en el Marga Marga. Entonces, al final, los representantes, la representación política o los mismos organismos, los servicios públicos están todos concentrados allá. Entonces nosotros hemos visto, a mí me ha tocado palparlo como alcalde, y esto cruza transversalmente de todos los colores políticos esta situación en donde nosotros nos sentimos, discúlpame el término, pero como patio trasero de la región, sin representación en el Congreso, sin tener acceso cómodo y de inmediato a los servicios públicos, y sobre todo sin la posibilidad de generar estrategias de desarrollo acorde con el territorio en el que vivimos, porque piensa que nosotros pertenecemos a un distrito donde hay, por ejemplo, puertos, ¿ya? Como Quintero, como Ventana, que la realidad económica productiva es totalmente distinta a la que existe, por ejemplo, acá donde existe minería, en Petorca, en los Andes, etc. La labor productiva se desarrolla en torno al eje de la minería y de la agricultura. Entonces, existiendo condiciones de producción distintas, se generan dinámicas distintas, idiosincrasias distintas, relaciones de convivencia distintas. Y entonces, cuando se tiene que sacar, por ejemplo, representantes de nuestra zona, los únicos que quedan representados son los del sector, digamos, del Marga Marga, por las cantidades que tienen. Pero aquí en Aconcagua nos vemos en una situación bastante compleja en ese sentido. Muchas gracias, Nelson Venegas. Candidato a diputado por el Distrito 7. Ojalá que esto funcione. A mí, personalmente, siempre, por mucho tiempo, también he pensado y creído lo mismo, que esta regionalización debió haber mantenido la provincia de Aconcagua, como se llamaba antiguamente. Sí. Espero que le vaya bien, si es parlamentario en su corporación, y en su corporación con este proyecto. Y a usted que nos está mirando, él es Nelson Venega, ex alcalde de Calle Larga, electo con primera mayoría en muchas elecciones sucesivas, que hoy día quiere ser diputado por el Partido Socialista por el distrito número 6. Que estén ustedes muy bien.